gracias a todos, buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer a esta Universidad de la Mística, para mí nueva, porque no había estado antes, sobre todo especialmente en las personas de Francisco Javier, de Romualdo, a quienes conozco ya desde hace unos años, a toda la comunidad carmelita, agradecer especialmente la invitación a participar en este Congreso Internacional. Como digo, les conozco desde hace varios años y he de decir que cada vez que he venido a este centro, al anterior Centro Teresiano San Juanista y ahora aquí, pues siempre me he sentido como en casa y siempre he respirado una paz, una hospitalidad, una familiaridad que han hecho de este centro, pues eso, mi casa no, porque no, pero es mi segunda casa. Por tanto, es una casa además que desde que les conozco pues tengo siempre presente todos los días en mi oración. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo también, por la dedicación que habéis mostrado en organizar este congreso, pionero yo creo entre muchos, para dar a conocer un modo, para mí, un modo de hacer filosofía que necesita ser recuperado, porque supone recuperar una filosofía abierta, una filosofía que no se cierra en ninguno de los elementos de la realidad, antes bien, una filosofía que se abre al misterio, que se abre a la gracia de la fe, que se abre al encuentro personal con Dios, que no pone ningún límite a los interrogantes, que sigue haciéndose el hombre contemporáneo, aunque muchas veces parezca querer olvidar, parezca querer enterrar. Bueno, el tema de mi conferencia es la importancia que tiene la vocación en el ámbito de la educación, la vocación educativa. Como sabéis, para Edith Stein la educación siempre fue un tema de interés creciente. Ella es filósofa, por tanto siempre tuvo un interés infinito por el hombre. Inició una carrera universitaria en el ámbito de la filosofía en la que tuvo que afrontar y aceptar la discriminación, como sabemos, primero por ser mujer y después por ser judía. Por tanto, la universidad además fue su círculo más estrecho. La enseñanza universitaria fue su sueño truncado. Sin embargo, no por ello dejó de cumplir lo que para ella era una vocación fundamental, la vocación de educar, la pasión por llevar al hombre hacia el cumplimiento de su propio destino. Y digo interés creciente porque su inquietud por la educación le viene de joven, le viene de muy joven, de sus primeros años universitarios en Breslau, donde perteneció al denominado grupo pedagógico. Un grupo que se caracterizaba por su insatisfacción ante el sistema educativo alemán de principios de siglo, que criticaba la incapacidad de la universidad para generar propuestas tendentes a formar futuros educadores. Sin embargo, en este grupo ella tampoco halló nada positivo, no halló nada positivo en la respuesta que daban estos jóvenes y, por tanto, guardó en su corazón la inquietud por el problema de la educación, ¿no? Hizo que le acompañara esta inquietud durante sus años más maduros, durante sus años como profesora en Speyer y después en Münster, un instituto alemán de pedagogía científica que, como sabemos, había sido considerado como un proyecto piloto de pedagogía católica y donde ejerció la docencia sobre cuestiones relacionadas con la formación, especialmente de las mujeres. Es, por tanto, durante estos años cuando se va forjando en ella una respuesta mucho más madura, abordando la necesidad de un plan de reforma sobre la formación de las mujeres desde la defensa de una pedagogía que incluyera aspectos fundamentales de la idea newmaniana de universidad, como por ejemplo la dimensión integral, la dimensión comunitaria y la orientación religiosa. Es en esta línea en la que aparece el concepto de Beruf, vocación, como un puente, a mi parecer, fundamental que nos permite comprender verdaderamente cuál es la importancia de la tarea educativa desde una antropología filosófica y teológica. No en vano, Edith Stein insiste en que toda labor educativa va acompañada de una determinada visión del hombre. Así empieza uno de sus cursos, que después es publicado en la Estructura de la Persona Humana. Toda labor educativa va acompañada de una determinada visión del hombre. Por tanto, no es posible, según ella, una educación que prescinda bajo el velo de la neutralidad de una concepción de lo humano y del mundo. Y aquellos que hoy día dicen pretender una educación neutral también mantienen en realidad una determinada imagen del hombre y de la realidad, solo que la disfrazan
bajo una supuesta neutralidad, precisamente para inculcarla mejor, para evitar que sea sometida a crítica. Esto que es tan propio de los sistemas estatalistas y totalitarios. El concepto de vocación, beruf, berufum también, tiene en la antropología y pedagogía esteñana una importancia nuclear en todos sus escritos. De hecho, se podría decir que es un concepto que vertebra y confiere unidad a la concepción esteñana del ser humano desde una unidad antropológica espiritual propia de un modo de concebir al hombre como ser llamado a cumplir su propio destino, de forma concreta e individual, cuya realización forma parte del camino misterioso que el Señor hace con cada uno de nosotros. Vocación significa llamada, procede de vocare, y hace referencia tanto a la acción de llamar como al hecho de ser llamado, expresando por tanto una profunda unidad entre la llamada y la realización de aquello que responde a esa llamada. Sin embargo, se trata de una llamada singular, que conecta al ser humano con el origen mismo de la llamada. Lo expresa muy bien Jean Lacroix cuando dice que si cada persona tiene una vocación, su realidad no puede residir más que en la respuesta que da a esa llamada que Dios le hace oír continuamente llamándole por su nombre. Tal es, como se sabe, el punto de vista de Kierkegaard al mostrar que mi vocación, que es mi mismo ser, es una palabra personal que Dios me dirige llamándome por mi nombre. O también es el mismo sentido que le confiere Manuel Munier cuando afirma: la llamada permanente de la vocación implica una actitud permanente de ruptura respecto a todo lo que pueda ahogar su voz o desviar su sentido. Ruidos del mundo, egoísmos de las familias, conformismos públicos, usurpaciones de las colectividades que se arrogarían sobre esta intocable un derecho de inspección y de dirección, lo cual no es aún más que una condición negativa para la libertad de la vocación. Ella pide algo más que protecciones, pide esa atención del corazón, ese hábito de recogimiento que educa la virtud natural y sobrenatural del silencio a fin de que de milagro en milagro me acerque a ese íntimo meo, a este corazón inaccesible de mi corazón, donde Dios, desde el seno de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Fin de la cita de Munier. O la propia María Zambrano cuando dice: y así, al filo del oído, de los errores que nos hace cometer, podemos discernir esta última y secreta, indefinible esperanza que nos habita de ser llamados por nuestro nombre, por alguien y aun por algo que no conocemos, de oírnos llamar de una vez por todas, una voz que nos procure la íntima certeza de sabernos conocidos, conocidos del todo, enteramente identificados por alguien o por algo, más allá de lo cotidiano. Fin de la cita. Es a esta llamada original, primigenia, a la que hace referencia Stein en este sentido previo, es este sentido, precisamente, el que atraviesa necesariamente los sentidos secundarios de la palabra, como cuando se refiere a la vocación genérica humana, específico-sexuada o concreta individual, o también cuando se refiere a las distintas vocaciones, profesiones, veremos por qué esta especie de sinonimia, de la mujer, como la vocación al matrimonio y a la maternidad, o al ejercicio de otras vocaciones, profesiones, o la vocación a la vida consagrada. En primer lugar, existen para ella tres vocaciones que están inscritas en el seno mismo, en el mismo origen, en la misma estructura de la naturaleza humana. Estas que he dicho, la vocación genérica humana, la específico-sexuada y la concreta individual. La vocación genérica humana constituye para Edith Stein el principio de dignidad esencial y absoluta de todo ser humano. Según Stein, a todo ser humano le corresponde ser un miembro particular que se realiza en la humanidad como un todo. En la medida en que uno encarna la naturaleza humana general, dice Stein, puede considerarse miembro de ese todo y experimentar como unidad vital singular su relación con el todo. La humanidad representa, según Stein, no solo la naturaleza común humana de la que uno participa, tanto en sus aspectos subjetivos, experiencia de sí mismo, empatía, vida comunitaria, como en los objetivos, producciones del espíritu humano, valores, modos de vida en sociedad. La pertenencia a la humanidad nos hace reconocer los aspectos comunes, a pesar de la diversidad que nos unen a los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas.